Vamos a hablar con don Daniel y con el señor Pablo, también aquí desde la Alcazaba Lagón, que es un proyecto increíble y en el que estamos encantados. Realmente no es lo mismo verlo en imágenes que nos habéis mandado que verlo aquí, verlo aquí en la realidad. Y es real, no es un proyecto, ya está hecho. Así que enhorabuena en primer lugar, tanto como la promoción como las ventas, que es lo que vaya a llevar vosotros, ¿no? Vamos a hablar primero contigo, que eres el promotor del proyecto. Bueno, primero darles la bienvenida. Qué bueno que hayan venido a visitar. Estamos muy contentos. Acabamos de hace un par de semanas solamente de terminar de construir y ya estamos poniendo todo a punto para que la gente, los propietarios de la promoción de la etapa anterior empiecen a disfrutar. Como puedes ver, ahí tenemos mucho éxito con la gente haciendo pádel, tenemos kayak, tenemos distintas actividades entretenidas para el verano para que la gente efectivamente sienta que está en la playa o prácticamente en el Caribe. Es muy importante también que destaquemos esta es una obra arquitectónica, o sea, que trae un arquitecto importante. Bueno, hay un equipo, es difícil decir una sola persona, ¿no? Hay un equipo de gente de Chile y de gente de España que han colaborado y, bueno, constructores también que han sido un gran equipo que nos han permitido hacer esto. Esta es la primera laguna navegable con esta tecnología que hay en Europa, ¿no? Bueno, obviamente la primera en España y esto es una tecnología que viene de Chile, por eso nosotros estamos siempre relacionados con Chile. Es una tecnología que está patentada y, bueno, estamos muy orgullosos de ser los primeros que apuestan por ello y que, bueno, estamos teniendo un éxito muy bueno con esto funcionando. Eso es, realmente es una estrategia de ventas, ¿eh? Porque tener esto se va a vender, bueno, yo creo que ya el segundo proyecto que tenéis, ¿no? Que no sé cuándo se va a empezar ni cuándo se va a finalizar, pero yo creo que ya es un atractivo añadido, ¿no? Claro, que es un proyecto que tenía una primera fase construida de 100 apartamentos y se paró totalmente, se quedaba en la crisis, totalmente parado y, bueno, tenía éxito ninguno. Y con el evento nuevo que hemos traído, que es la laguna, de repente hemos vendido, yo recuerdo en el lanzamiento de hace un año, hemos vendido 40 viviendas en un mes en plena crisis. Y bueno, la segunda fase seguro va a ser un exitazo ya con la arquitectura contemporánea. Tenemos muy, muy buen feeling. ¿Cuántas viviendas hay actualmente? Actualmente hay 100 que están terminadas, que son básicamente los relacionados con los propietarios que están hoy día disfrutando la laguna, y en el proyecto que viene hacia adelante son 78, la nueva etapa. Vamos a también a destacar esta, diríamos, una playa artificial, porque tiene todas las características, la arena más de la playa, con las ventajas que no hay chinos ni piedra. Claro. Vamos a hablar un poquito, claro, ¿qué más cosas se pueden practicar en este lago? Sí. Bueno, podemos hacer, como veis, paddle surf, kayak, se puede navegar de vela, se puede hasta kitesurf se puede hacer. La laguna no es para bañar, por eso tenemos las piscinas que se ve aquí alrededor. En general, cualquier cosa que tenga alguna embarcación, y lo importante es que siempre tenga la gente salvavidas, ¿no? Porque tiene una profundidad de 3 metros, la parte más profunda. Tenemos socorristas y cumplimos con toda la normativa de seguridad, por supuesto, pero está pensado. Hay unos sectores que son para piscina, ¿no? Y unos sectores de playa que es con una pendiente más bajita, pero los sectores más profundos son para embarcaciones. Embarcaciones pequeñas, por supuesto, pero de remo o de vela pequeñita. Es una maravilla. ¿Podemos hablar de cuántos miles de euros ha costado este proyecto? ¿Se puede hablar de cifras? Sí, algo se puede decir. Es difícil porque esta laguna, propiamente tal, tiene una tecnología que es nueva, ¿no? Entonces el mantenimiento es muy económico comparado con una piscina normal. O sea, para lo que le importa, digamos, a los copropietarios, es que es muy económico de mantener. Entonces pueden tener, como tú lo decías, una especie de playa privada, ¿no? Con la mejor arena probablemente que hay en la Costa del Sol, por muy poco dinero. Por muy poco dinero, sí. ¿Queréis destacar alguna página web para las personas que quieran más información, quieran mirar más detalle? ¿Pueden hacerlo directamente? Claro, por supuesto, la promoción tiene una página web que si la buscan es Alcazaba Lagún, ¿no? Ahí está toda la información de las etapas y de la información de la laguna. Y por supuesto a través de Daniel y la empresa que es Prime Invest. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Y bueno, espero tenemos ocasiones de venir aquí a echar un ratito, bueno, de tumbarme ahí en una hamaca en la terraza chilao y escuchar música. ¿Tenéis también, eso no lo he preguntado, si hay música también, vais a tener, no sé, grupos musicales que animen las tardes con cócteles? Mira, esto es como te comentaba, hemos inaugurado hace poquito, tenemos un pequeño chiringuito en ese sector, pero bueno, el proyecto
Es mucho a partir de septiembre vamos a tener el chiringuito. Hay un proyecto de un chiringuito en condiciones, con restaurante, con bar y con sector chill out y música y todo. Así que, bueno, nada, quedan todos invitados que vengan a disfrutar. Me habéis convencido, me compro una casa del nuevo proyecto, ¿eh? Voy a verlo todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena. Paseo en barco, estamos ya subido en él para dar un paseo por esta laguna, por este lago, y Pablo va a ser tan amable de escribirme un poquito los metros que tiene, la profundidad y bueno, en este recorrido que vamos a disfrutar. No sé si toda la medida es igual por todos los sitios. Pablo, cuéntame un poquito. Sí, bueno, muy bien, estamos aquí en el bote. Este es el único bote que tiene que puede andar en la laguna con gasolina, vamos, un motor convencional, básicamente porque estamos ahora en un bote que lo que hace, su función es hacer la limpieza, ¿no? Es un poco el sistema como tendría una piscina de una casa común y corriente, lo único que, bueno, por la escala es muchísimo más grande y para poder arrastrarlo necesitamos un motor de gasolina. El sistema de este bote básicamente tiene una aspiradora atrás que va y se conecta a unos filtros muy grandes y vuelve a meter el agua limpia. Esta laguna tiene una extensión de agua de 1,5 hectáreas, que es básicamente una vez y medio un campo de fútbol, ¿no? Tenemos una cantidad importante de agua. Y bueno, las profundidades varían desde el sector de la playa, vamos, que empiezan pendientes muy bajitos, aumentando, hasta el centro, que es alrededor de 3 metros. Por eso tenemos que decir que no es para bañarse, que no es una piscina para que la gente se bañe, sino para disfrutar de todas las actividades, como bien habéis dicho antes en la entrevista. Entonces, realmente es precioso y yo creo que vamos a dar una vueltecita, ¿no, Pablo? Vamos a dar una vueltecita, ¿sí? Y mira, y un mensaje. Terraza chill out, nos vemos, nos vamos hacia la chill out. Yo no sé si también esto es solamente para los que tienen aquí una vivienda en propiedad o también lo ves en un futuro como club social, que la gente paga una cuota y pueden venir aquí y disfrutar también de esto. Solamente para los propietarios. Mira, hoy día está pensado que es solamente para los propietarios, ¿no? Es una especie de playa privada, ¿no? Pero efectivamente con el tema comercial que se está dando, ¿no? Con el chiringuito y eso, vemos que en la medida que los propietarios estén de acuerdo en abrir para el público el sector del bar y del restaurante. Entonces, como para sacar provecho de la actividad y también y de lo llamativo que es, porque estamos trayendo mucha gente interesada. Puesto en marcha, vamos a disfrutar del paseo. Vamos, bueno, muy bien. Fíjate, Pablo, que se habla también mucho del tema del consumo de agua, de si es preferible jardines, si consumen más o menos que las piscinas. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo se ha pensado en los estudios que había hecho para solucionar todo este tema? Mira, qué buena la pregunta que me haces, porque mira, efectivamente la gente está preocupada por este tema de la sequía y lo importante, justamente cuando hay sequía, lo mejor que puedes hacer es tener una laguna como esta, porque paradojalmente una laguna como esta consume la mitad del agua que tendrías que ocupar para mantener un prado, o sea, el césped. Así que vamos, por el lado de consumo, esto es efectivamente ser responsable con el medio ambiente y con el agua. Para los que piensen que, bueno, qué locura, ¿no? ¿Cuántos litros de agua que necesita para llenar este lago? Pues fíjate que no, parece increíble, pero es cierto, ¿no? Para que vea tú, uno lo llena una vez y ya va solamente la evaporación la que tienes que reponer. Y bueno, los estudios que tienen en cuenta la posición aquí, digamos, el viento y la temperatura, te demuestra que el consumo es efectivamente la mitad. Y otra cosa bien interesante es que no solamente es por el consumo del agua, sino que también en términos energéticos consume un céntimo de lo que consumiría una piscina de este tamaño. O sea, también en términos de la energía es sumamente eficiente. También valorado todo, ¿no? Hasta el más mínimo detalle. Thank you.
Thank you.